Buenos días a todas y todos. Soy Enrique Galván Lamed, soy el director de Plena Inclusión España y os doy la bienvenida a este seminario. Y es un seminario que habla de cultura, políticas y prácticas para fomentar la educación inclusiva, la inclusión. Cuando hablamos de políticas, de culturas, de prácticas, generalmente las personas nos situamos en uno de esos conceptos solamente. Hay personas que están en el ámbito de la reflexión, en el ámbito de la filosofía, de la ética, de la antropología, que ponen el objetivo, ¿no?, del conocimiento en lo cultural, en esas raíces que Ortega decía que las ideas se tienen, pero en la cultura se está. Y muchas veces la cultura es aquello que pisamos y no somos capaces de comprender la trascendencia que tiene en nuestras vidas. Luego está la política, esa política muchas veces del rifirrafe, de la limitación, de lo que se puede hacer, de lo que determinamos que es posible o que nos podemos permitir, aquello que decimos que esto pues, no es realista. Y también pues, a veces se genera una especie de pompa en la que el mundo de la política está vinculado y muchas de las personas que estamos aquí, la mayoría yo creo, pues hemos vivido, estamos viviendo la práctica, ¿no? El día a día, nos levantamos por la mañana, comienza el colegio, las clases, y va llegando los alumnos, los problemas con el transporte, si el comedor, que si ponemos mascarilla, que si no la quitamos, y como en todo ese mare magnum del día a día hacemos posible el proceso de aprendizaje, el proceso de participación efectiva, el proceso de crecimiento de las personas, ¿no? El desarrollo humano, que siempre es un desarrollo en lo social, y el cole es pues ese cuarto de estar anexo a tu casa, ese espacio, ¿no?, del que yo digo que está, cuando acaba el pasillo está nuestro cole, y ahí también pues construimos una sociedad, hacemos una primera sociedad que luego se va expandiendo a lo largo del trayecto vital, ¿no? Entonces, yo creo que es muy interesante pensar que la cultura, la política y la práctica son un continuo en el que todos y todas estamos comprometidos e inmersos. Y en ese sentido, hoy en este seminario, tenemos la suerte de conocer una herramienta que hace posible que podamos transformar cultura, podamos generar política y que aterricemos en una práctica efectiva en el día a día centrado en el alumno, la alumna y su familia.
Y yo creo que estamos en ese momento también de oportunidad para que haya políticas y haya presupuestos que nos lleven a avanzar en eso que llamamos la educación inclusiva. Y la educación inclusiva es un elemento irrenunciable de permanente compromiso social. Y Plena Inclusión España, las federaciones de Plena Inclusión, las entidades miembros de Plena Inclusión, se promueven, se ofrecen como un aliado en ese proceso de transformación social, ese proceso de transformación cultural, político y práctico, ¿no? Y en la práctica. Y para ello lo hacemos con aliados de primer nivel, personas que son expertas y que son líderes en hacer ese continuo comprensible y que pueda llevarse a cabo. Y en ese sentido tenemos la suerte de contar con don Gerardo Echeita y doña Mariluz Fernández, que van a hacer la primera presentación de este seminario, donde nos van a explicar la propuesta de reedición del Termómetro por la Inclusión, que ya se editó en el año 2018 y ahora viene ampliado, reforzado, para que sea una herramienta de cambio hacia una educación más inclusiva para todas y todos. Agradecer, por supuesto, a Gerardo y a Mariluz su compromiso, su trabajo con Plena Inclusión y a través de toda su actividad y su trayectoria vital. Yo creo que coincidimos hace poco en Salamanca, en las jornadas del MICO con Gerardo Echeita y disfrutamos de una presentación que hizo, pues, que nos dio mucha luz. Y está vinculada en ese trayecto de la educación inclusiva, de la educación especial, de la educación ordinaria y cómo tenemos que vivirlo con esa idea histórica de transformación y de cambio y de compromiso. Por tanto, os dejo con Mariluz y con Gerardo y también me gustaría agradecer, por supuesto, la participación en la mesa de experiencias de Laura Navarro, de Susana Muscardo y de Marisa Bruna, que realmente nos van a traer la otra parte, ¿no? La parte de la práctica, del día a día, de cómo se van implementando estrategias para hacer la educación más inclusiva, que al final no deja de ser una educación más justa, más democrática y que ponga a las personas desde su diversidad como nuestro verdadero tesoro social. Muchísimas gracias y le pediría ya a Gerardo y a Mariluz que se pudieran conectar al seminario. ¿Qué tal, Muy bien, muchas Gerardo? gracias Enrique por tus palabras, siempre cariñosas. Un placer estar aquí contigo, con todas las amigas y buenos amigos de Plena Inclusión y con todos los asistentes y participantes a este seminario y con muchas ganas de eso, de compartir, de seguir pensando juntos y por supuesto llevando esas buenas ideas y esos valores a la acción, que es la esencia de lo que queremos compartir hoy. Muy bien, pues os dejo con Gerardo. Gracias, Disfrutadlo. Enrique. Cuídate mucho. Bueno, pues entiendo que estoy conectado, si nadie me dice lo contrario, voy a compartir. Aquí estoy con mi compañera Mariluz Fernández. Ambos somos profes en la Facultad de Educación, en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid. Y como ha dicho Enrique, desde hace ya pues 4 años venimos trabajando la preparación de un pequeño documento, una herramienta de ayuda para este viaje hacia centros, precisamente, como se ha señalado, hacia culturas, políticas y prácticas más inclusivas en los centros escolares. Y esa es la esencia de lo que hoy queremos, de lo que queremos compartir. Voy a ver que lo haga bien. Vamos a ver. ¿Dónde estoy? Que espera, que me deje maximizarlo. Entiendo que se ve bien la presentación. Y Gerardo, la estamos viendo. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues
Como tenemos relativamente poco tiempo para esta presentación, que tiene como dos partes, una primera un poco de contextualizar brevemente el sentido del trabajo que venimos realizando, al que le hemos dado algunos elementos importantes de mejora, como se ha apuntado, sobre todo tenemos la oportunidad de compartir hoy experiencias de algunos centros escolares que han utilizado este termómetro para su proceso de revisión de sus culturas, de sus políticas y de sus prácticas escolares, y en ese sentido pues es un importante refrendo del trabajo. Y digo, hay una primera parte de justificación de los elementos que dan razón de ser a este, que vamos a llamar a este viaje hacia la mejora escolar, y luego una segunda parte, que es la que va a desarrollar Mariluz en particular, que analizaremos con cierto detalle el sentido de ese instrumento, que la expectativa de que pueda ser de utilidad para todos ustedes. Bueno, los buenas gentes de Plena Inclusión y otras como nosotros, pues compartimos el gusto por soñar mundos distintos, por soñar mundos nuevos, como acaba de decir Enrique, un mundo de mayor igualdad, de mayor equidad, de mayor justicia social, de mayor reconocimiento. Parece que lo llevamos en el ADN, en nuestra sangre, y seguramente lo compartimos con los participantes que están hoy aquí. Y en ese sentido, pues también haciéndonos eco de este hermoso poema del poeta Langston Hughes, pues os pedimos eso, que os sonéis a nosotros, que os hagáis soñadores, pero no soñadores desde un punto de vista, diríamos, de ensoñación, de quimérico, sino en la creencia ya refrendada desde hace mucho tiempo por el filósofo Max Weber, de que solo cuando obtenemos lo posible, cuando hemos pugnado una y otra vez por alcanzar lo imposible, y tenemos cientos de ejemplos que dan valor y sentido a esta manera de actuar. Pensamos en lo imposible, como ahora seguramente para muchos nos dirán con una cierta sensación de desdén o de superioridad: esto que pensáis de una escuela más inclusiva es un sueño, es una irrealidad, es una utopía, volver al realismo de los viejos esquemas, como seguramente le dijeron muchas personas a la hoy teniente, a la general que tenéis en la imagen, diciendo que a qué se metía ella en un cuartel, en el mundo militar, un mundo por otra parte en el que hace 30 años seguramente enormemente machista, ¿no? A nosotros nos gusta soñar, insisto, entonces con un sueño con realismo, un sueño con impulso, un sueño que nos motiva a andar y a movernos. Y tenemos claramente, no es un sueño individual, tampoco es el sueño exclusivo ni mucho menos de Plena Inclusión. Supuestamente es un sueño de este país que democráticamente se ha unido al compromiso internacional establecido por Naciones Unidas de avanzar con firmeza y con rotundidad de aquí a ya pocos años vistas hacia este objetivo del desarrollo sostenible de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, que promuevan oportunidades de aprender, de participar y de sentirse reconocido para todos y a lo largo de toda la vida. Ese es el sueño que queremos compartir hoy, y ese es un sueño que hoy vamos a visualizar, porque nos gusta utilizar imágenes visuales para compartir nuestras ideas. Lo vamos a visualizar claramente como un viaje. Está claro que no tenemos sistemas ni centros escolares, mayoritariamente hablando, que tienen en sus culturas y en sus políticas y prácticas las características propias de este sueño inclusivo, y por lo tanto no nos queda otra cosa que conocer bien y ayudarnos a movernos en esa dirección, iniciar un viaje de donde estamos hacia donde nos gustaría ir, y por ahí vamos a utilizar esa metáfora. Alguien en alguna ocasión recuerdo que me dijo que siempre que vaya de viaje me pregunte por las tres P's importantes: P
plata, pasaporte y pasaje, que si llevaba esas tres P's, pues con lo demás podía ser secundario. Bueno, pues jugando un poco con esa anécdota, vamos a compartir sobre todo tres P's, ¿no? De este viaje, que son muy pero que son muy importantes para todos los centros y son, por otra parte, elementos básicos que hemos incorporado y resaltado en esta herramienta que hemos dado en llamar termómetro para la educación inclusiva. Esas tres P's tienen que ver con compartir sobre todo lo más importante, un propósito, un porqué y un para qué, tener muy claro que necesitamos cuidar y reforzar ciertos preparativos o condiciones imprescindibles para que ese viaje no sea flor de un día, para que no sea el entusiasmo de un primer momento y luego decaiga, sino que sea sostenible, lo cual entre otras cosas requiere también un cierto lenguaje común para entendernos durante esa travesía y ser conscientes precisamente de eso, de que estamos ante una travesía que tendrá momentos sin duda alguna difíciles, peligrosos, donde habrá y surgirán temores, dudas, que configurar la tentación de volver para atrás, de ir al abrigo de lo conocido y por lo tanto de desistir de nuestro sueño. También en cualquier viaje vienen bien ciertas guías y ese es el sentido del termómetro que nosotros hemos preparado y por qué no decirlo también algunos consejos y algunas disposiciones de ánimo. Como digo, voy a ir relativamente ligero en esta primera parte, porque yo creo que también el sentido de estos seminarios es que ojalá tengamos algunos momentos de reflexión con los participantes, ¿no? Bueno, pues reforzar esa idea de que esa primera P, de la importancia de tener un porqué y un para qué. Y ese porqué y ese para qué se conecta la escuela con el proyecto de sociedad que queremos tener. Hoy en día, un porqué fundamental que tendría que estar haciendo que todos los centros escolares revisaran profundamente su acción educativa tiene que ver con que tenemos que preparar a las generaciones futuras tal vez para revertir la situación en la que les estamos colocando porque ya estamos, nuestras generaciones, las pasadas y todavía la presente, estamos causando, ya hemos causado daños irreversibles al planeta. Esta es una temática de mucha relevancia, ojalá que la pudiéramos tratar en otra ocasión. Pero parte de ese propósito, de esa visión, también está con queremos, los que estamos aquí hoy reunidos, compartir el sueño de una sociedad que reconoce y respeta la igual dignidad humana de todos los seres, independientemente de cualquiera de las circunstancias o elementos, nunca mejor dicho, circunstanciales, el género, la identidad, la orientación afectivo-sexual, la capacidad o mal llamada, en su caso, discapacidad, las enfermedades raras, el estado de salud, la procedencia, el color de la piel, a quién reza, a quién no reza, independiente de todas esas condiciones, compartimos que todos los seres humanos tenemos igual dignidad y derechos. Y por lo tanto, si es así, si esa es nuestra meta y nuestro propósito, no está de más que ahora aprovechemos también para trasladar esa pregunta a nuestros participantes en este seminario, ¿es esa su meta? ¿Es esa su individual o colectivamente? Si ese es nuestro propósito, necesariamente la escuela tiene que ser, no puede ser otra cosa distinta, sino que tiene que ser ese espacio, por una parte, para la sostenibilidad y por otra, bueno, ese espacio de aprendizaje, de la convivencia en y para el reconocimiento de la diversidad humana. Sea esa diversidad la que sea y no exclusiva o reducida a unas personas. Esta ambición de una educación inclusiva es una ambición que atañe a todos los seres humanos, a todos los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, independientemente de sus condiciones, si bien es cierto, como creo que todos somos muy conscientes, que algunos de ellos son especialmente vulnerables, precisamente a lo contrario, a vivir situaciones de indignidad, de inequidad, de menosprecio, de maltrato, etc. De ahí, precisamente, mire por dónde, que uno de los grandes expertos en esta temática, una de las cuyo trabajo ha sido sin duda alguna una fuente de inspiración para este modesto termómetro que nosotros hemos elaborado para plena inclusión, el profesor Tony Booth precisamente define la educación inclusiva como el proceso de acortar la distancia entre los valores, como la igual dignidad, el amor, la sostenibilidad, el compromiso y nuestras acciones cotidianas.
ese proceso hacia esa escuela más inclusiva, lo que tiene que ser es un proceso capaz de movilizar todo el apoyo necesario. Este es un constructo muy importante en el mundo en el que nos movemos, al que ahora dedicaré un minuto más. Es la necesidad de movilizar todos los apoyos necesarios para que las escuelas, y cuando digo escuelas, digo desde la educación infantil y, si me apuras, hasta la universidad, por supuesto, sean capaces de articular sus políticas, sus culturas y sus prácticas escolares en el sentido de generar oportunidades equitativas para todo el alumnado, de estar juntos, de aprender y de participar. Cuando hablamos de estar juntos, y porque entendemos que los lugares son importantes, hablamos de participar como la idea del sentido de pertenencia, de ser reconocido, valorado, estimado, de sentirme orgulloso por lo que soy y no temeroso por lo que soy precisamente, y por supuesto de aprender sin las expectativas negativas vinculadas a ciertas etiquetas o prejuicios establecidos. Y cuando digo que ese proceso tiene que ver con movilizar el apoyo, se convierte en un constructo central para esta tarea. El apoyo que va mucho más allá del trabajo puntual y específico que hacen ciertos profesionales que reconocemos genéricamente como de apoyo, y al contrario, que ahora entenderíamos como el conjunto de todos los valores, las políticas escolares, las prácticas y los recursos que sean capaces de mediar positivamente entre las condiciones personales del alumnado y las demandas escolares, que son las que se generan fundamentalmente a través del currículum y la organización escolar, siempre con esa mirada puesta de articular las oportunidades de estar juntos, de aprender y de participar. Hace unos días, precisamente, y os pido disculpas un momento porque donde estoy, tengo varios hospitales cerca que de vez en cuando pasan muchas ambulancias. Recientemente la señora María José Segarra, reciente fiscal de sala, coordinadora de los servicios especializados en protección a las personas con discapacidad y personas mayores, en un muy interesante documental en el informe semanal de Televisión Española, hacía una reflexión y daba un titular importante, y venía a decir, interpretando el sentido de la normativa, el papel importante de cómo entendemos hoy la discapacidad, venía a decir: o eres apoyo o eres barrera. Pues esa es la pregunta que tenemos que trasladar. Pensar bien qué hacemos en los centros escolares, porque lo que hagamos, incluidas nuestras actitudes, nuestros valores, nuestras creencias, o son apoyos para que los alumnos puedan aprender y participar, o serán, sin duda alguna, barreras. Por lo tanto, en ese marco, lo que queda ya, y teniendo claro el propósito, es echarnos a volar, ponernos en marcha. Pero incluso en este proceso es importante entender que todos los viajes necesitan unos preparativos, necesitan unas condiciones que son muy importantes de cuidar, de mimar, de preparar, porque de lo contrario el entusiasmo será importante, pero será insuficiente. Tener claro el propósito será muy importante, pero será insuficiente. También es muy importante tener claro que no hay modelos en este viaje, no hay modelos listos de cómo tiene que ser una escuela inclusiva, que debe ser igual para todos. Cada comunidad debe iniciar su propio viaje, lógicamente desde las características que le son propias, desde su historia, a partir de su familia, de su propio equipo educativo. Lo que sí es común y necesario, insisto, es tener muy claro y generar las condiciones que hacen que ese proceso y esa puesta en marcha sea sostenible. Este concepto de sostenibilidad es muy importante porque nos habla precisamente de la capacidad de que el proceso aguante, dure, no sea extraordinario el primer año de vida y luego decaiga y desaparezca. Podríamos dedicar muchas horas al análisis de estas condiciones escolares, que en todo caso son precisamente también elementos que hemos tomado muy en consideración y propuesto en este instrumento de análisis que hemos elaborado, para que los centros, insisto, no solamente revisen su propósito, no solamente revisen qué hacen en términos de cuidar y mejorar la presencia, el aprendizaje y la participación, sino que también revisen estas condiciones escolares
algunas de las cuales son ya apuntado y se vinculan a la idea del apoyo. En esta versión del termómetro le hemos dado y mucha importancia a reforzar la idea de pensar juntos, a la reflexión sobre dónde estamos y qué queremos y cómo cuidar ese proceso de reflexión y por qué, porque es el proceso que da lugar a hacer explícitas lo que son muchas veces concepciones implícitas, precisamente en nuestra práctica, que mira por dónde, no pocas veces, a veces son contrarias de lo que declaramos que es importante. Es muy importante como buen viaje, como cualquier buen viaje, que esté planificado, que tenga unos pasos establecidos, sin prisas, pero sin pausas. Proceso de planificación que tiene a su vez algunos elementos importantísimos, entre los cuales el de que todo el mundo se sienta partícipe, que todo el mundo conozca qué estamos haciendo, por qué estamos iniciando este viaje, qué perseguimos y qué es lo que queremos hacer de aquí a mañana. Eso también pasa por reforzar las estructuras de colaboración, de apoyo interno dentro de los centros, lo cual pasa inexcusablemente por cuidar, por mimar los espacios de coordinación. Los centros escolares son organizaciones complejas y lamentablemente estos espacios de coordinación son mucho menos abundantes y en tiempo y en oportunidades de lo que quisiéramos. Así que lo último que podemos hacer es desperdiciar esos espacios de coordinación. Es crítico que la cultura precisamente del centro y los valores que se compartan respecto a este proceso no sea el típico acepción de decir, yo no sé, no tengo idea, a mí no me han preparado, no estoy listo, no estoy dispuesto, que hasta que no me lo den, hasta que no me formen. Es más bien lo contrario, es adoptar y construir en el centro la actitud de: si tenemos una dificultad, si tenemos un desafío, nos movilizamos precisamente, aprendemos lo que tengamos que aprender para mejorarlo. Y por supuesto, todo ello requiere de un liderazgo complejo. Precisamente no tanto de un caudillismo o de alguien extraordinario, que bienvenido sea, sino precisamente de un liderazgo compartido por el centro escolar que permita cuidar, entre otras cosas, estas condiciones. Y no está de más, por supuesto, ir cuidando también el lenguaje de cómo hablamos de lo que hablamos cuando hablamos de inclusión. A ver para cuándo, como dice la canción, para cuándo dejamos de hablar de problemas, de dificultades, de trastornos, de déficits, de discapacidades del alumno o del no sé cómo hacerlo y empezamos a compartir y a tener un lenguaje común en esta travesía que tenga que ver con los desafíos, con las barreras, con los apoyos que necesitamos, con buscar a quien nos pueda ayudar. En definitiva, como le gusta decir al profesor Calderón, de pasar de hablar del qué le pasa al alumno a qué pasa con nuestra acción educativa. Y recordar que, como he dicho al principio, todo proceso, todo viaje, no siempre placentero, no será fácil y siempre hermoso, sino que puede haber momentos con dificultades, puede haber momentos de dudas que tengan que ver con las rutinas, con concepciones arraigadas, con salidas engañosas. Cuantísimas aulas estamos construyendo en los centros y que con específicas, eso sí, les ponemos nombres muy bonitos, específicas, flexibles, enclaves, estables, de las estrellas, que lo que muchas veces resultan son simplemente refuerzos de un sistema que no se transforma tan profundamente como debiera. Bueno, hasta aquí he querido resaltar básicamente esos elementos que tienen que ver con las dos primeras P's, con tener un propósito, con cuidar, con las tres, con tener un propósito, con cuidar las condiciones que hacen posible ese proceso y por proceso en el cual, como he dicho desde el principio, son bienvenidas también algunas guías, algunas ayudas, que las tenemos muchas, modestamente la que nosotros aportamos, pero también otras disponibles y que son de las que mi compañera Mariluz Fernández os va a hablar con algo de más detalle. Gracias.
Muchas gracias, Gerardo, por darme paso y también me sumo al agradecimiento que ya has señalado tú en los inicios. Poder estar aquí en compañía también de los coles es un lujo, es una suerte. Bueno, pues en este viaje que Gerardo nos ha perfilado muy bien y nos ha dibujado, pues podemos tener, como bien nos ha dicho, algunos apoyos. Y entre ellos encontramos las guías. Puede haber otros apoyos, podemos construir cada uno los apoyos que queramos y usar los que tenemos. Pero aquí os queríamos sobre todo centrar la reflexión en lo que puede significar la guía como acompañamiento y apoyo para poder mejorar. Además de las guías, también es importante y valioso en estos caminos, en estos viajes, aprender de la experiencia de otros. Y en este sentido, tenemos la suerte, como ya he dicho previamente, de contar con la experiencia de algunos compañeros y compañeras que han emprendido el viaje hacia escuelas más inclusivas, que al final, pues tenemos muchísimo conocimiento escondido en las escuelas que solo necesitamos mostrarlo y usarlo para aprender y poder inspirarnos. ¿Qué son las guías? Pues no son otra cosa que herramientas para ayudarnos a reflexionar. Una guía no es un lugar en el que vamos a encontrar probablemente respuestas, pasos a seguir. No, al contrario, una guía es una herramienta para contribuir a la reflexión, para ayudarnos a pensar en dónde estamos, qué tenemos a nuestro alrededor, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles serían nuestros aspectos a mejorar, para continuar pensando en cómo podríamos avanzar. Siempre tenemos que pensar en dónde estamos, cómo estamos, pensando en las fortalezas, pensando en las áreas de mejora, pero con la idea de cómo podríamos mejorar. ¿Cuál sería el siguiente paso para avanzar? El potencial que pueden tener las guías frente a otras maneras de reflexionar y de intentar mejorar lo que tenemos, pues es que aportan una mirada sistémica y una mirada sistemática. ¿Qué quiere decir eso? Pues la idea sistémica viene de sistema. Nos ayudan a pensar y a entender la escuela como un sistema que forma parte también de una comunidad que va más allá de nuestro centro educativo, porque ya sabemos que la educación inclusiva pues, requiere de transformaciones en lo que ocurre en la propia escuela, entre las escuelas, más allá de la escuela, y eso es una mirada que llamamos sistémica. Y por tanto las guías pues, nos pueden dar la oportunidad de adoptar esa perspectiva. Además de eso, también nos sistematiza la mirada, es decir, nos la estructura, porque todos nosotros y nosotras podemos pararnos a pensar sobre lo que hacemos y cómo lo hacemos, pero a lo mejor si no tenemos la mirada estructurada, pues podemos dejar de lado cosas fundamentales. Y la potencia de una guía, no solo del termómetro, sino de las guías en sí mismas, tenemos muchas, ahora veremos algunas, pues es que nos sistematizan y nos estructuran la reflexión. Entonces, en ese sentido, pues son un apoyo. Aquí os presentamos, como ya hemos señalado, la nueva edición del termómetro. Y de nuevo enfatizamos. ¿Por qué? Pues para dejarlo claro, porque a veces pensamos en que las guías van a servir para una cosa, pero a lo mejor no son para lo que pensamos. Entonces, partiendo de la idea de lo que son, pues así podremos acercarnos y aproximarnos a ellas con otra mirada que podemos al final sacarle mayor provecho. Las guías son una oportunidad para reflexionar y tomar decisiones, pero hay otras maneras, ya lo hemos dicho. No nos dicen qué tenemos que hacer, sino que nos dan pistas sobre lo bien que hacemos algunas cosas para apoyarnos en ellas, que al final nos tenemos que apoyar en nuestras fortalezas, en nuestros apoyos para poder continuar avanzando. También nos muestran cuáles son las áreas que tenemos que mejorar. También, si las usamos de determinada manera, pueden ser una oportunidad para poder escuchar otras voces de la comunidad educativa. No siempre a los mismos compañeros o compañeras, no siempre a los mismos agentes, también está en la familia, está el alumnado, está el personal de administración y servicios. Todas las personas que forman y que dan vida a nuestra comunidad educativa, si usamos las guías de determinada manera, pues también vamos a poderlas escuchar. En este caso, el termómetro, que es la guía que estamos compartiendo ahora, es breve frente a otras que existen. Y eso también es importante que lo tengamos claro. Si queremos hacer una revisión mucho más exhaustiva de todo lo que tiene nuestra comunidad educativa, pues podemos usar otras, como por ejemplo el Index for Inclusion, que es ampliamente conocido. Y cada comunidad educativa, y esto también es una idea muy importante, puede decidir y diríamos que conviene que decida cómo querría usar, en este caso, esta guía que estamos compartiendo aquí. Una de las preguntas que podemos realizarnos como comunidades educativas, como profesionales, cada uno con nuestro rol, es qué nos moviliza la acción, qué nos hace
movernos hacia ese sueño que Gerardo ha estado perfilando. ¿Qué nos lleva a querer cambiar? Una norma externa que nos diga, oye, toca hacerlo, pues para adelante. O haber visto una situación de injusticia, o una mamá que viene y nos cuenta una historia. ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Qué nos lleva? O el compromiso por la creencia de poder construir una sociedad más justa para todos y de todos. Cada uno pues tiene distintos motivos, distintas razones que le pueden llevar al cambio, al movimiento hacia ese sueño, acercarnos hacia esa educación más inclusiva. Y en la teoría, desde la teoría tenemos muchos nombres que dan vida, ponen en palabra una palabra concreta que nos alude a ese motivo. Pero al final es la pregunta, ¿qué nos mueve a la acción? ¿Por qué quiero yo emprender este proceso de cambio? Y evidentemente, moviéndonos a través de una pregunta, pues ya nos sitúa en un punto de reflexión, que al final el docente pues debe ser conceptualizado, entendido, cada uno de nosotros y nosotras en nuestro contexto, pues entendernos como agente de cambio, como persona o agente con posibilidad de reflexionar, pero de manera individual y en grupo, porque al final la educación inclusiva se necesita la transformación de la comunidad educativa. Y esa misma idea es la que hemos compartido aquí con esta cita de Giró, uno de los fundadores de la pedagogía crítica, que ya nos decía hace mucho tiempo que los profesores, el profesorado es un profesional reflexivo y que como tal pues tiene que ir transformando, pensando y modificando lo que hace, su quehacer, y no aplicar recetas, técnicas o prácticas sin mayor reflexión y sin tener claro el sentido hacia dónde le lleva esa práctica que emprende. Bien, pues la guía, ¿cómo está estructurada? Como decimos, tiene una parte en la que la propuesta de uso tendría una parte más individual, en la que individualmente podríamos tomar conciencia de la situación de nuestra comunidad educativa, pero como decimos, no sirve de mucho tener solamente una visión individual. Es importante, pero necesitamos también generar una visión compartida, y por eso es esa parte colectiva que es tan importante, que nos va a permitir, por un lado, llegar a acuerdos, aunar perspectivas, saber cómo vemos nuestra comunidad educativa. A lo mejor nos podríamos sorprender cómo la ve el alumnado. Vamos a tener la oportunidad, a lo mejor, no sé si lo contarán las compañeras, pero hay compañeras que, escuchando al alumnado, han podido cambiar y mejorar situaciones de su comunidad educativa. O compañeros que a lo mejor no han hablado en otros momentos, en otros foros, y súper importante, ¿hacia dónde vamos? Acordar el sentido del cambio, lo que Gerardo nos ha señalado también. El horizonte tiene que ser compartido, pero lo tenemos que poner en palabras, porque a lo mejor uno piensa en la educación inclusiva de una manera y otro la piensa en otra, de otra, o que el paso debe ser este y otro piensa que el paso debe ser otro. Esa es la idea, y tan compleja de llevar a la práctica. La guía está estructurada en tres partes. Una primera parte donde tendríamos la parte teórica, que nos va a permitir comprender de qué hablamos cuando hablamos de educación inclusiva, como decía Gerardo, ese lenguaje compartido tan importante y necesario. Y hemos añadido esa idea del profesorado como profesional reflexivo, porque conviene pensar en los tipos de conocimientos que están en circulación, del que algunos de ellos escapan a nuestra conciencia y hacemos cosas sin darnos cuenta de que las hacemos o sin saber el sentido de por qué las hacemos. Y por eso esa idea que también ha anticipado Gerardo de hablar del profesorado como profesional reflexivo acerca de las concepciones. La segunda parte pues ya nos aporta una visión sobre el sentido de la guía, que ahora brevemente vamos a decir algunas de estas cuestiones. Aporta una visión general de la estructura, y luego tenemos la suerte de contar con experiencias concretas de uso que también las hemos sistematizado, que ahora vamos a escuchar a las compañeras que lo van a contar en mayor profundidad. Pero en la guía vamos a tener acceso a los vídeos donde las compañeras y los compañeros nos explican cómo ha sido su experiencia. Y también hemos incluido algunas propuestas de actividades para poder realizar en las comunidades educativas a partir de la guía, de las herramientas. O sea, tenéis como actividades que podéis realizar en distintos formatos para usar la herramienta. Y la última parte pues ya es el termómetro. La sección 1, pues lo que busca esta sección específicamente surgió y enmarcada en el proyecto específico de Plena, que hablamos de los pilotajes o los tándem, o los prototipos, y que era ese proceso de colaboración y que todavía continúa en funcionamiento, de los coles de educación especial en tándem con los coles ordinarios, que trabajan colaborativamente. Es esa idea de transformar lo que sucede entre las escuelas. Aquí incidimos muy claramente en eso. Se propone reflexionar en torno a algunas cuestiones que sobre todo se enmarcarían en esa parte, en esas alianzas.
La segunda sección, ¿qué buscaría? Pues contribuir a la reflexión colectiva sobre aspectos fundamentales que ya ha compartido Gerardo y que no nos vamos a detener en ello, pero que sepáis que esta parte permitiría, o en teoría tenemos la idea de que permita, reflexionar sobre los valores, que ya hemos dicho que la educación inclusiva, hay personas como Tony Bush que la definen como llevar los valores inclusivos a la acción, o sea, imaginaos si no es importante pensar sobre los valores, una parte específica que nos anime a pensar sobre ello, y otra parte que ya se centra en las dimensiones, que las dimensiones serían las condiciones, que las condiciones son lo que debe suceder en nuestras escuelas para poder sostener y emprender procesos de transformación escolar con horizonte inclusivo. Un aspecto muy valioso y muy importante, que a veces se descuida sin querer. Y luego hablaríamos, pues, perdón, animaríamos a la reflexión en torno a esas ideas que han aparecido en la diapositiva con los pinceles de colores. La presencia, la participación, el aprendizaje, que lo hemos estructurado como procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación, para que la evaluación no se nos olvide. Y luego el tema de los apoyos, que también Gerardo le ha dado mucho peso previamente. Pues esta sería la estructura de la sección 2. Y la última parte sería una evaluación estratégica. ¿Por qué? Porque de nada sirve pensar mucho a partir de un documento si no hacemos nada con lo que tenemos. Entonces, en esta parte, pues el ánimo está en que pensemos qué hacemos, cómo estamos, para ver qué podríamos continuar haciendo, dónde estamos para avanzar. Como dice Freire, pensando críticamente la práctica de hoy o la de ayer, pues podemos transformar la de mañana. El sentido del formato, en una parte, simplemente es que sepáis que una parte, por compartir alguna información, pero no detenernos más en ello, implicaría seleccionar, pero también con una parte abierta para que podamos expresarnos libremente y matizar aquello que veamos, así como tomar conciencia sobre las puntuaciones más altas y más bajas obtenidas. Y luego la parte de las condiciones, la presencia, el aprendizaje, eso que hemos señalado que venía debajo de los valores, tiene otra estructura. Y en este caso nos detenemos un poquito solamente para que, y solo vamos a decir esa idea. La idea es que si como comunidad, como persona que estoy rellenando la guía, decido pensar en estos indicadores que se me proponen y digo, pues es que no estamos ni en lo peor ni estamos en lo mejor, es decir, no estamos ni en el 1 ni estamos en el 5, creo que estamos en el 3, pues lo valioso no es decir que estamos en el 3, sino la propuesta está en decir qué evidencia me lleva a pensar que estoy en el 3, un ejemplo de mi día a día, un ejemplo de algo que haya vivido concreto, que me lleve a pensar por qué estoy así, por qué pienso que estamos así. ¿Por qué? Porque al final son las evidencias estas las que nos van a ayudar a ver después qué podemos transformar o mejorar, porque en la propia área de mejora está también la solución si le damos la vuelta. Y la evaluación estratégica, pues, tiene distintos niveles, que los niveles implica estar en progreso. Ya sabemos que es un proceso continuo de mejora, da igual el lugar en el que estemos, simplemente hay que verlo como una pista de por dónde podríamos empezar, por dónde nos podríamos poner en marcha. Y aquí ya, y con esto daríamos por finalizada la parte de la guía, sería decir simplemente que lo importante no es pensar en el indicador que peor tenemos y empezar por él, sino también pensar en mi comunidad educativa por qué indicador puedo empezar. A lo mejor el mejor sería, o sea, el que peor tenemos es apoyo, pero por X razones en mi comunidad es mejor empezar a pensar por participación. Entonces, cada comunidad educativa, sabiendo lo que sucede, pues puede tomar su decisión. Estar situada como lo que decimos, como en Vigo, que decimos en los niños zona de desarrollo próximo, pues en nuestro cole también. Recordemos entonces, no hay rutas establecidas, cada comunidad educativa perfila la suya, así lo hemos intentado trasladar. La guía no nos da respuesta. En principio lo que nos anima es a formularnos nuevas preguntas sobre cómo podemos continuar avanzando, qué puedo hacer para mejorar. Y ya simplemente resaltar lo que ya habíamos dicho, que no es una técnica para aplicar, sino para mejorar los centros, sino que es una herramienta para reflexionar, para intentar avanzar. Y el potencial de la herramienta al final está sobre todo en el uso. Por eso en esta parte, en esta edición nueva, hemos enfatizado un poquito más la parte de estructuras de actividad para poder acompañar en la propia reflexión de las comunidades educativas y que al final son la creación de espacios de reflexión colectiva, aunque sean pequeñitos, pues los que al final nos van a permitir ir poniendo condiciones favorables para desarrollar pues, los proyectos inclusivos en cada una de nuestras comunidades educativas. Y ahora mi compañero Gerardo va a terminar. Nada más, yo creo que ya no queremos agotar más tiempo para que pueda del previsto, para que las compañeras
o puedan compartirlo, tal vez lo más relevante, y es que ellas lo han usado en parte con esa finalidad y sentido que hemos querido resaltar, y estaremos con muchísimo interés en escucharlas y en recoger también todas sus posibles aportaciones y valoraciones. Así que muchas gracias por su atención y seguimos, aquí estamos para seguir aprendiendo. Pues muchas gracias, Gerardo. Vamos a dar paso a las experiencias de los centros educativos que han utilizado el termómetro, la versión anterior del termómetro, y vamos a contar con tres profesionales. La primera es Laura Navarro, que es maestra del Centro de Educación Especial Francisco Esteve de Paterna, de Valencia. A continuación hablará Susana Moscardó, que es orientadora del Centro de Educación Infantil y Primaria Clara Campoamor, de Paterna, Valencia. Y la última intervención será de Marisa Bruno, que es maestra de audición y lenguaje del Centro de Educación Especial Ángel Rivier de Zaragoza. Pues si quieres, Laura, cuando quieras puedes empezar. Hola, buenos días. Antes de nada, daros las gracias por dejarme... Perdona un momentito, Laura, ¿podéis dejar de compartir pantalla? Adelante, Laura, perdona. Muy bien. Nada, daros las gracias por dejarme participar en este seminario. Para mí es un lujazo poder estar con este equipazo. Bueno, decir que nosotros pusimos en marcha la escala del termómetro a partir del trabajo en tándem que hacemos con el CEI Clara Campoamor por el proyecto de transformación de centros en el que participamos. Y bueno, si tuviera que decir con una palabra lo que nos ha aportado la escala, yo diría que es oportunidad, porque en una sociedad en la que el camino a la inclusión va tan rápido, los centros de educación especial estamos constantemente transformándonos y adaptándonos, y es como que pasar la escala nos permitió parar, pensar, reflexionar, sobre todo el grupo, ¿no? Sobre nosotros, sobre nuestra práctica docente, sobre cómo estábamos haciendo la inclusión y sobre todo qué es lo que queríamos, ¿no? En un principio es verdad que teníamos un poquito de resistencia a la escala, pensando que a lo mejor no era la mejor herramienta para un centro de educación especial, pero fueron dudas que se disiparon rápidamente al comenzar a pasarla. Nos surgieron cosas muy interesantes, algunas de ellas a destacar, pues por ejemplo, que las fortalezas, tanto fortalezas como barreras, ¿no? A nivel de fortaleza nos dimos cuenta que, por lo que se refería a todo el proceso de aprendizaje, pues que como equipo, y cabe decirlo también, ¿no?, que teníamos muy buena coordinación, muy buena capacidad de adaptación, implicación, y partíamos pues de mucha experiencia en metodologías actuales de ahora, ¿no? Y luego sí que nos surgió como barrera, que a lo mejor no éramos muy conscientes de ello, que fallábamos en la participación del alumnado en foros donde tuvieran voz y voto. Es verdad que debido a las características y las grandes necesidades de apoyo de nuestro alumnado, pues siempre hemos tenido miedo en que esa participación en determinados foros fuera meramente un gesto simbólico, algo que realmente ellos no llegaran a comprender. Pero bueno, un poquito también visto los resultados de la escala, los ejemplos de otros coles, pues bueno, he de decir que eso ya estamos tratando de compensarlo. Luego también nos surgió como barrera que también debido a la pandemia fallábamos un poquito en cuanto a la participación de las familias, ¿no?, en la vida escolar. A partir de esto lo que hicimos fue crear un plan de acción con medidas de compensación, y bueno, estoy súper contenta de poder contar que respecto a la representación del alumnado, ya tenemos alumnado en el consejo escolar, ya tenemos dos alumnos y alumnas que formarán parte de él a partir de ya, y que la comisión de el equipo motor que llevamos a cabo para hacer todo el tema del pilotaje de transformación, pues ya tenemos a dos alumnos más que participan en él. Estamos pues deseosos de ver todo lo que van a aportar. Creemos que va a estar muy chulo, y la verdad que estamos orgullosos de haber dado este pasito gracias sobre todo pues eso, a la evaluación que hemos hecho, ¿no? Y también hemos incorporado familias en el equipo motor, que es verdad que nosotros no teníamos todavía una familia que se hubiera prestado, ya la tenemos, y bueno, eso también nos hace ver que a lo mejor teníamos ahí una barrera más nuestra, ¿no?, que era real. Bueno, aparte de la participación del alumnado, lo que era bien en los foros propios del centro, tenemos que decir que con el CEI Clara Campoamor estamos haciendo un trabajo más allá de todo lo que se asentó con el pilotaje de plena inclusión,
existe ya un vínculo en el que participamos y llevamos a cabo un montón de proyectos juntos, y la verdad que es emocionante ver cómo nuestro alumnado se pasea por el CEI Clara Campoamor como si fuera un cole suyo, ¿no? Y está genial. Nosotros, por ejemplo, como centros compartimos el centro de interés, tenemos un centro de interés en este curso que es un país de cuentos, lo que nos permite hacer actividades conjuntas. Como por ejemplo, compartimos la semana cultural, en el que alumnos de la transición a la vida adulta pues fueron a hacer de cuentacuentos a los de infantil de Clara Campoamor. Hemos compartido actividades que desde el cole se participa en competiciones, como es el bowling o el boccia. Luego hemos participado en el Día de la Discapacidad con ellos, llevándoles un manifiesto y en el que hemos hecho un intercambio de regalos. Y luego participamos desde hace ya 2 años en su proyecto de Radio Clara, en el cual aportamos programas, ¿no? La verdad es que Plena fue una excusa para empezar a trabajar, y realmente hay equipos educativos muy implicados y eso nos permite ya tener miras en el futuro, como por ejemplo llevar a cabo los patios inclusivos, un proyecto que estamos ya tratando de poner en marcha para el curso que viene. También queremos comenzar a hacer excursiones conjuntas, compartir días importantes como el Día del Deporte. Y bueno, la verdad que la escala del termómetro fue, digamos, lo que disparó todo esto, porque nos hizo parar, pensar, darnos cuenta de cómo está nuestra práctica docente y poder crear una estructura y un esquema a la hora de poner unas medidas de compensación. Y esa ha sido nuestra experiencia con la escala. Gracias, Laura. ¿Susana? Hola, buenos días a todos. Me sumo también al agradecimiento de Laura y a todos los presentes. Muchas gracias por invitarme. Para mí, pues bueno, es un privilegio poder estar aquí hoy compartiendo nuestra experiencia. Y bueno, yo quería comentar un poco, pues 4 pinceladitas también de lo que nosotros nos aportó la experiencia del instrumento. Y bueno, todo el plan de actuación que se ha derivado de ello, ¿no? Entonces, cositas que nos ha aportado, ¿no? Principalmente el instrumento. Por un lado, y la más importante de todas ellas, en mi opinión, fue justamente la creación de ese espacio de diálogo y de reflexión conjunto. Porque sí que es verdad que en los colegios pues, tenemos ciertas horas de coordinación, pero al final nunca son suficientes para atender las amplias demandas que hoy en día tenemos que atender desde los centros educativos, la burocracia y demás, ¿no? Entonces, el pararnos y pensar sobre nuestras finalidades y nuestros valores fue primordial, porque al final, por desgracia, siempre son cosas que dejamos para último lugar, ¿no? Entonces, bueno, eso fue también, como decía Laura, la gotita que disparó todas estas actuaciones. También nos gustó muchísimo del instrumento que fuera una herramienta breve, ¿vale? He comentado antes Mariluz que existen otras guías como el Index for Inclusion. Nosotros hace unos años intentamos aplicarlo y vimos que no nos era funcional precisamente porque era muy extenso. Y justamente lo que vimos en los equipos educativos es que necesitamos instrumentos que sean breves, que sean concisos, que nos den una idea principal y que sean rápidos y ágiles para que puedan embastar en el frenético día a día que tenemos en la escuela, ¿no? Entonces, eso nos gustó, y también nos gustó el poderlo aplicar por partes, ¿no? Entonces, en este sentido, el acompañamiento que hemos tenido por Plena Inclusión, de tener una serie de sesiones, ¿no? En las que teníamos que ir poniendo en común las conclusiones del instrumento, de alguna manera nos obligó a hacer este proceso más sistemático y más ágil, ¿no? De decir, bueno, pues es que para el mes que viene tenemos una reunión donde tenemos que comentar estas cosas, ¿no? Nos hizo pues poder calendarizar, poder sistematizar este procedimiento que de otro modo pues hubiera sido muchísimo más difícil de poner en marcha. También otra cosa que consideramos fundamental es que también nos ayudó a reforzar lo positivo, ¿vale? Muchas veces cuando implementas una guía o un proceso de evaluación de estas características, esperas que te digan, ¿no?, lo malo, ¿no?, o lo que no haces, lo que todavía está por hacer. Pero nos dimos cuenta de que el profesorado necesita también motivarse y saber lo que hace bien. Porque muchas veces en el tema de la inclusión lo que hemos observado es que ellos solamente asocian la inclusión con la intervención de profesores especialistas, ¿no? Por ejemplo, entonces el que ellos se paren y vean que también los profesores ordinarios en el día a día del aula ordinaria hacen muchísimas actuaciones que contribuyen a esta inclusión, hace que ellos se motiven hacia este proceso, y creo que eso es fundamental.
Entonces, bueno, les ayudó a poner nombres y apellidos a cosas que ellos ya hacían, incluso hacían ya de toda la vida, y que dijeran, ah, entonces estoy haciéndolo bien, esto también es inclusión. Y creo que eso es un motor que es básico, ¿no?, para que todo este procedimiento pues, se lleve a cabo, y se lleve a cabo desde el aula ordinaria. Y por último, otra cosa que consideramos clave fue la creación del grupo motor mismo, ¿vale? Porque normalmente las actuaciones que llevábamos a cabo desde hace años, ¿no?, pues de alguna manera se cocinaban pues, desde el equipo directivo, el equipo de apoyo a la inclusión, el equipo de orientación, o como mucho, pues bueno, algunos profesores, ¿no?, especialmente implicados para esto. Pero el hecho de incluir a familias y sobre todo alumnado a nuestro grupo motor fue transformador ya de por sí, ¿no?, porque nos ayudó a ampliar la mirada, que al final es un requisito necesario para la inclusión, y a constatar que realmente es importante y vital tener en cuenta la voz de las familias y de los alumnos para tener en cuenta determinadas informaciones que sin ellos pues no nos permitirían avanzar, ¿no?, o no nos permitirían avanzar también en esa dirección. Por ejemplo, por poner algunos ejemplos que a mí me llamaron especialmente la atención, ¿no?, en las conversaciones que teníamos con el alumnado, pues nos comentaron aspectos tan importantes como que las evaluaciones, ¿no?, no son relevantes ni significativas para ellos, ¿no?, sino que ellos van a un examen, ¿no?, vomitan un contenido, pero luego se les olvida y no les sirve para nada. Y fueron los propios alumnos los que nos propusieron hacer evaluaciones más grupales, más significativas, y que incluso eran más inclusivas para otros compañeros, ¿no?, que no podían participar a veces en las pruebas escritas. O, por ejemplo, nos constataron procesos de exclusión encubiertos que estaban pasando muchas veces en los patios, ¿no? Por ejemplo, pues nos decían que sí, que parecía que muchas veces alumnos con necesidades educativas especiales estaban jugando con ellos porque iban corriendo de un sitio para otro, se perseguían y tal, y a ojos del adulto, ¿no?, que lo mira desde fuera o desde una mirada un poco más lejana, parece que están incluidos, pero luego en el fondo no entienden la norma del juego o no están incluidos realmente, o les dicen que estén ahí pero no están participando. Entonces esa información, que te la diga el propio alumnado, para nosotros fue vital para darnos cuenta de que muchas veces no es inclusión todo lo que parece, y nos ayuda también pues eso, implementar actuaciones para que realmente pues esto pues se pueda mejorar, ¿no? También hemos visto, ¿no?, desde la actuación, ¿no?, la aplicación del termómetro del año pasado, pues nos ha ayudado incluso a darle una vuelta de tuerca, ¿no?, a la constitución de este equipo motor, por ejemplo, pues incluyendo alumnos con necesidades educativas especiales en ellos, porque el año pasado funcionó muy bien, pero sí que es verdad que invitamos alumnado pues lo más competente, ¿no?, un poco por la creencia de que no, los alumnos pues tienen que ser los mejores, ¿no?, para que puedan tener algo que decir. Y nos dimos cuenta de que no, de que realmente la inclusión viene pues haciendo participar a todos. Y el hecho simplemente de que este año participen alumnos con necesidades, ya hemos tenido alguna reunión y nos ha aportado un punto de vista diferente y muy enriquecedor. También hemos incluido más familias, ¿vale?, de alumnos con y sin necesidades educativas, y también hemos ampliado esta participación a más allá al equipo educativo. Por ejemplo, con la creación de un cuestionario rápido que creamos en Google Docs, ¿vale?, donde preguntamos en primer lugar a todo el claustro si quería participar, y el 100% nos dijeron que sí, que querían continuar en nuestro proyecto en tándem con Francisco Esteve y con Plena Inclusión, y 8 de ellos decidieron participar e implicarse de manera activa en este grupo motor, con lo cual también ampliamos, ¿vale?, todas estas actuaciones que, como decía, iban más en el equipo directivo y de orientación, a el resto del grupo, un poco por lo que comentabais antes, ¿no?, Mariluz y Gerardo, de hacer un liderazgo más distribuido, ¿no?, y más compartido. Entonces, bueno, pues de nuestra aplicación del termómetro hicimos un análisis cualitativo de, como decía Laura, estas barreras y fortalezas, y aquellas propuestas, ¿no?, que nos pueden servir para mejorar. Entonces, bueno, si me permitís un momentito, os voy a compartir pantalla con, bueno, un documento. Susana, cuando acabes de compartir pantalla, cerramos para dar paso a Marisa, ¿vale? Vale, sí, perfecto. A ver un momentito, si puedo compartir. Vale, creo que ya se ve, ¿verdad?
Bueno, sí, pues sí. De nuestra aplicación del instrumento ICE, en coordinación con el equipo directivo de Clara Campoamor, pues esta rejilla, porque realmente nosotros no nos centramos tanto en qué punto, ¿no? En qué suma de puntuaciones estábamos situados, sino que nos centramos más en hacer un análisis cualitativo, porque al final era lo que verdaderamente nos daba información. Entonces, pues bueno, pues vimos pues como fortalezas, ¿no? Pues que sí que hay cierta sensibilidad, hay preocupación, hay coordinación, hay implicación, pero por ejemplo, pues vimos pues estos procesos, ¿no? De exclusión encubiertos que muchas veces suponen en los patios, que a veces aparecen estigmas que ya arrastran a lo mejor desde infantil, que hay rechazo de algunas familias, y entonces esto pues nos permitió implementar algunas actuaciones como por ejemplo pues los patios divertidos, ¿no? Que dan pues unos elementos para estructurar este espacio y poder incluir a todos los alumnos, hacer por ejemplo mezclas de clases, ¿no? Para eliminar estigmas desde pequeñitos o por ejemplo pues abrir más foros de debate y de participación del alumnado, ¿no? Y respecto al aprendizaje, pues también nos dimos cuenta de que, bueno, pues sí que se trabaja bastante cooperativamente, que sí se adapta al alumnado, sí que hay una conciencia de adaptar materiales, pero muchas veces se centraba más en el alumnado con necesidades más que en el resto del alumnado, ¿no? Entonces, esto también pues, nos hizo un poco plantearnos líneas de trabajo común, como por ejemplo trabajar en unidades didácticas integradas, en trabajar en programaciones con DUA o por ejemplo con métodos de trabajo que fueran iguales, ¿no? Como por ejemplo en nuestro caso de las matemáticas el Innovamat, que fuera desde primero de primaria a sexto para que todos de alguna manera trabajaran en la misma línea. O, por ejemplo, hacer evaluaciones también, pues no tanto centradas en las pruebas escritas como también pues, a base de rúbricas. Y, por último, también nos dimos cuenta de que hay que trabajar también más en la accesibilidad, ¿vale? De los materiales, de los libros. Entonces, este año también, a raíz de la aplicación de este instrumento, creamos una comisión de accesibilidad cognitiva, donde se están haciendo pues, todo un trabajo de pictografiar el centro y también de adaptación de materiales, de libros de tertulia dialógica, libros de textos y demás, exámenes, pues con pictografías y demás, con lectura fácil también, que también están ayudando pues, no solo a los alumnos con necesidades, sino al resto del alumnado, a lo mejor también de compensatoria o con desconocimiento del idioma, a que pueda pues, participar y aprender mucho mejor. Así que, bueno, pues en definitiva, dar las gracias por este instrumento porque, bueno, a nosotros nos fue muy provechoso y seguiremos trabajando también, espero, en esta línea. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Susana. Yo creo que has expuesto muy bien el trabajo que habéis realizado y que ha complementado perfectamente lo que Laura también nos ha contado. Y vamos a dar paso a Marisa Bruna, que es del Centro de Educación Especial Ángel Rivier, de Zaragoza. Cuando quieras, Marisa. Buenos días. Vale, pues para contar la experiencia que hemos tenido en el centro con la herramienta, nos gustaría comenzar con un poco el inicio, ¿no? Que fue en el curso 17-18, se abrieron dos aulas nuevas de infantil y EVO que fueron ubicadas en el centro ordinario anexo al nuestro. Esta circunstancia supuso un cambio profundo y significativo en todo nuestro funcionamiento. Fue un poco rompernos los esquemas. Entonces, por tanto, surgieron nuevas necesidades e inquietudes de trabajo, convivencia y sobre todo de procesos de mejora. Casualmente, al curso siguiente pudimos participar en un pilotaje con plena inclusión de patios inclusivos con nuestro centro ordinario anexo. Y es a partir de entonces que comenzamos a utilizar la guía del termómetro junto con ellos. Fue una herramienta fue una herramienta y sigue siendo una herramienta muy útil para nosotros, para nuestros centros y accesible además, de autoevaluación y de trabajo en equipo. Un estímulo para analizar y reflexionar juntos sobre cómo funcionamos y para la revisión y planeamiento de aquello que queríamos cambiar. En definitiva, participar en los pilotajes y utilizar esta herramienta nos ha supuesto un impulso para implicarnos como centro específico con la educación que se guía por valores inclusivos. Hay unas ideas claves que sí que hemos extraído de esta herramienta y que nos han servido para fundamentar nuestro proyecto. Son tres en concreto. El primero es la idea de red de alianzas, que nos encanta, la red de educación inclusiva, es decir, la de aprender de y con otros. Eso nos ha supuesto una oportunidad única de estar junto a otros centros, y cito casi literal, en ese desafío de ir transformando nuestro desempeño habitual,
para hacer posible uno de los principales derechos, que es el derecho a una educación inclusiva. Esto, como centro específico, nos hace sentir valorados, nos hace sentir reconocidos, o que de alguna manera podemos contribuir en ese camino a la educación inclusiva, ser partícipes del compromiso con ese derecho y no vivirlo como en otras ocasiones al margen o como un sistema exclusivamente segregador, paralelo o separado del sistema educativo inclusivo. Hay otra idea clave que nos ha servido, que es la de aprender a utilizar y cuidar muchísimo un lenguaje básico, un lenguaje que nos debe unir y que nos debe servir como marco de referencia común para estructurar esos cambios. Conceptos en torno a los términos que además los han repasado Gerardo y Mariluz, términos de culturas, políticas y prácticas educativas o de ámbitos de intervención como el acceso, la presencia y el aprendizaje y también fundamental el de las condiciones, es decir, disponibilidad a reflexionar y colaborar de forma colectiva sin complejos, a aprender y formarnos, a buscar evidencias objetivas y, sobre todo, a dar a alumnos y familias oportunidades de expresarse respecto a la vida escolar. Estos dos aspectos más teóricos, pero luego o de valores y de ética, pero hay un tercero más práctico que es cumplimentar los cuestionarios, nos han ayudado o no solo nos han servido para evaluarnos o registrar cómo andábamos, cómo estábamos, sino que nos han ayudado a priorizar contenidos, objetivos, indicadores de nuestro proyecto. En nuestro caso concreto, a partir de la evaluación estratégica, nos dimos cuenta que había que priorizar la dimensión de la participación de toda la comunidad educativa, pero esencialmente del alumnado. Claro que sí que de las familias, pero del alumnado. Y por tanto, el plan iniciado ya está girando en torno a esta dimensión. Acciones concretas en base a valores inclusivos y en base a esta evaluación estratégica, pues como ejemplos concretos podríamos citar varios, es decir, seguimos con dificultades, pero bueno, que ya hemos empezado, ¿no?, ese camino. En cuanto a mejoras de nuestro propio contexto, de nuestro propio sistema educativo, ¿no? El compromiso, todo lo que hacemos lo vamos recogiendo a través de los documentos oficiales. Creemos que eso es muy fuerte y da potencia, ¿no?, al proyecto, especialmente el proyecto educativo, la programación general anual y el plan de convivencia. También la revisión, formación y puesta en práctica de enfoques, metodologías inclusivas y estrategias de evaluación que pongan el foco en la actividad de nuestro alumnado, como son el enfoque centrado en el alumno, el apoyo conductual positivo y el aprendizaje basado en proyectos. Por ahí hemos empezado o continuado. La elaboración de perfiles de aprendizaje y de aula según aspectos estructurales, organizativos y curriculares de diseño universal de aprendizaje. Selección de aquellos planes y programas institucionales que inciden en los procesos de enseñanza y aprendizajes más inclusivos. Acciones, hemos retomado acciones con los centros ordinarios del entorno plasmados en dos proyectos muy queridos de inclusión con el centro donde tenemos las dos aulas y con el Instituto del Barrio y continuar pues, con otros que tenemos iniciados pilotajes. Actuaciones en el entorno comunitario con la coordinación de nuestra educadora sociocultural a través de diferentes servicios y asociaciones culturales, como la Casa de Juventud, por ejemplo. Mejoras en la comunicación y en la difusión del proyecto en el clima de centro. Hemos creado comisiones mixtas o mesas de trabajo aplicando el modelo de los pilotajes, es decir, incluyendo a familias y alumnado. Y luego, como canalizador absoluto y reforzador de todos estos temas, hemos mejorado nuestro plan de formación del centro, dirigido a profesionales y también orientado a familias. Ya casi para terminar, como aprendizajes o lecciones aprendidas,
Sí que diríamos a modo de conclusiones que es necesario, por ejemplo, que el equipo, en primer lugar, el equipo directivo se involucre de lleno y sea motor y apoyo para incentivar a reconocer la labor de los implicados. Que es realista, y se ha comentado por aquí también, y positivo, comenzar con un pequeño grupo que impulse, pero estamos comprobando que se tiene que desarrollar a través del esfuerzo de todo el equipo educativo para hacerlo sostenible y que no solo sea ese pequeño equipo que impulse. También que las familias entiendan la finalidad del proyecto. Creación de ese clima relacional de centro positivo que respete las diferentes sensibilidades y diferentes ritmos para ir incorporándolos poco a poco. Y que esto implica, y hemos comprobado, elevar expectativas tanto de nuestras competencias profesionales como para aumentar las de nuestro alumnado, es decir, su desetiquetaje. Como motivación final y agradecimiento, deseamos que nuestra pequeña aportación sirva para valorar esta herramienta y anime a sumarse a más centros. Es una experiencia positiva y gratificante, aunque nada sencilla. Y reiterar nuestro agradecimiento a Plena Inclusión como organización por toda su labor en general, pero a las personas encargadas del asesoramiento estos años, de las reuniones y de esa guía o propuestas de formación. Muchísimas gracias. Un abrazo. Muchas gracias, Marisa. Has expuesto en poco tiempo un trabajo muy intenso que habéis llevado a cabo en este tiempo. Muchas gracias por la claridad y la concisión. Vamos a dar paso. Ha habido preguntas, ha habido tres. Y nos vamos, como vamos mal de tiempo, vamos a hacer la que estaba más centrada en la herramienta del termómetro. Yo creo que esta pregunta va para Gerardo y Mariluz. Y la pregunta es, ¿la reedición de esta guía busca la reflexión hacia una escuela más inclusiva, tanto a nivel de centro como de aula? O sea, si serían los dos niveles los que esta herramienta nos va a contribuir a hacer una escuela más inclusiva. No sé quién de los dos quiere contestar. Gerardo. Primero que ponga el vídeo. Primero, da lo mismo. Yo diré rápidamente y que luego Mariluz refuerce otra idea si quiere. Precisamente el análisis del título de la guía que le hemos hecho, que le hemos querido dar ese énfasis al poner por delante lo de hacia culturas, políticas y prácticas, lo que hemos querido enfatizar es que tarde o temprano, por decirlo en estos términos, si no se intervienen los tres niveles, no habrá un cambio sostenible. Cuando hablamos de intervenir las culturas, nos referimos a los valores, a las concepciones que comparte un centro. Enrique, en su presentación, ha hablado de otro plano muy importante al hablar de culturas, que lo más allá de las puertas de la escuela. Pero la escuela tiene también su cultura de cómo hace las cosas, cómo se piensa en este centro determinadas actuaciones, desde cómo se enseña, cómo nos relacionamos con las familias, cómo se evalúa. Y esos valores compartidos o no compartidos, porque el problema a veces es que no se comparten determinadas visiones, es muy importante. Después, lo que ocurre es que cuando esas visiones, sean coherentes o incoherentes, se trasladan a ciertas políticas, es decir, a ciertos programas y planes ya más concretos, cómo aceptamos a las familias, qué papeles damos a los estudiantes, cómo organizamos la convivencia. Por eso hablamos de planes y programas de acción tutorial, de convivencia, de mejora escolar. Porque qué hacemos de una manera más o menos consciente es trasladar ciertos valores a ciertos programas que luego, obviamente, tienen que visualizarse las prácticas. De poco vale cambiar una práctica en el aula, que está muy bien y sería sensata, con un enfoque, diríamos, de diseño para hacerla más accesible, de diseño universal, si se queda encapsulada en ese aula y no se comparte con otros centros. Para que se comparta con otros centros, con otros compañeros y compañeras, se tiene que pensar, se tiene que reflexionar en los espacios de coordinación docente, y si se hace con sentido y con fortaleza, eso tarde o temprano se convertirá en un valor compartido, en una visión compartida que dará lugar a una política que sea en este centro. Todos intentamos implementar políticas de accesibilidad universal. Yo reforzaría precisamente, y gracias por la pregunta, porque nos ayuda a resaltar precisamente en este sentido el título que le hemos querido dar a esta segunda edición o tercera edición. Mariluz, no sé si tú quieres añadir algo.
Que esa idea de reforzar la interrelación entre culturas y prácticas es como algo que conviene que interioricemos, porque al final la práctica encierra cultura, la cultura transforma la práctica, y que en cuanto a reflexión específicamente en esas dimensiones que os señalábamos, sí que tenéis también preguntas para reflexionar específicamente sobre prácticas concretas, como ha dicho Gerardo, de planes de convivencia, de procesos de evaluación, para que también específicamente pues, podáis concretar un poco más la visión que tenéis sobre la escuela y sobre lo que realizáis. Pues muchas gracias nuevamente. Gracias a Gerardo, a Mariluz, a Laura, a Susana y a Marisa por vuestras aportaciones. Yo recordaré que a partir de mañana la grabación se va a subir al canal de YouTube de Plena Inclusión y se podrá difundir, y que la herramienta del termómetro, la segunda edición, en breve, es cuestión de conseguir un numerito para poder publicarla de manera adecuada, la tendremos, la difundiremos a través de la página web y haremos una noticia para saber que ya está disponible. Ya únicamente recordaros los dos próximos seminarios que tenemos desde Plena Inclusión. El próximo día 21 de abril a las 12 es un seminario sobre formación en participación y representación para personas con discapacidad intelectual y de desarrollo. Y ya la semana que viene tendremos una píldora de asistencia personal, la tercera, con tu apoyo yo elijo, que será el viernes 29 a la 1 de la tarde. Y sin más, nada más agradeceros a todos los que os habéis conectado y a todas las personas que habéis participado. Esperábamos veros en próximos seminarios. Muchas gracias. Muchas gracias a Laura, a Susana, a Beatriz. Suerte. Gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta otra. Muchas gracias. Hasta luego.